Si sos de Nicaragua, te invito a comprar tus juegos y consolas con Play Now, la mejor tienda de videojuegos del país, ubicada en Managua hasta con 5 tiendas distribuidas en diferentes puntos. Recuerda utilizar mi código GINICHI para recibir un descuento especial dependiendo del producto que estés comprando. Recuerda, Play Now, Managua, Nicaragua. Bienvenidos, guinicheros, a un nuevo videito de Poppy Playtime. Poppy Playtime está preparando su capítulo 3 y ya no es un secreto. Project Playtime ha traído consigo mucha información nueva que poco a poco revela el origen de los juguetes poseídos. Y es por eso que hoy hablaré de unas teorías muy interesantes que podrían darnos respuestas a ciertas incógnitas. El reto de hoy es que escriban Playtime con el color de corazón que ustedes deseen. Así que sin más, abróchense los cinturones, tomen su chocolatito caliente o frío y que corra video. Número 1. El plan de reestructuración para la mano de obra sin costo. Playtime Co. era una empresa encargada de crear y fabricar juguetes para los niños, pero también estaban encargados de adoptar huérfanos por medio de su plan, fomentando la felicidad. Hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con los niños de la guardería, pero sí sabemos qué tenían planeado para ellos. En el primer VHS, el doctor menciona que quería usar los experimentos de Bigger Bodies para la mano de obra de la empresa y ahorrarse dinero. Así que hay una gran probabilidad de que a los que ocuparon para experimentar con estos fueron los niños de la guardería, o al menos la mayoría de ellos. Niños sin padres que los extrañe, sin una familia que vele por ellos ni pregunte por ellos. Era el objeto de experimentación perfecto para Playtime Co. Los juguetes del proyecto Bigger Bodies son los únicos que hemos visto hasta el momento, exceptuando a Poppy. Número 2. Los prototipos. La cantidad de niños que se usaron para experimentar es desconocida, así como lo es el proceso para crear los cuerpos más grandes. Podríamos pensar que la empresa creó los experimentos Bigger Bodies para mano de obra y creó los experimentos Smaller Bodies, o como sería en español, cuerpos más pequeños, para la venta de juguetes tradicional. Estos experimentos pequeños los podemos encontrar en algunas salas y algunos de ellos son Cat B, los Mini Huggies, Boggy Bot, Candy Cat, Bron y claramente Poppy. Gracias a los VHS sabemos que Bron era uno de los juguetes de cuerpos más pequeños con los que experimentaron, siendo un señor la persona que se ofreció para el experimento ya que sufría de cáncer terminal. Sin embargo, también se tenían otros planes para Bron, o sea que estaba dentro del proyecto de los Smaller Bodies, pero también de los Bigger Bodies. Así que lo más probable es que veamos a un Bron gigante o grande más adelante. Tenemos el mismo caso con Boxy Boo, ya que el Boxy que conocemos tuvo prototipos y versiones anteriores, lo cual podríamos pensar que existen experimentos prototipos que jamás vieron su versión final, como lo es con el experimento 1006. Esto podría significar una gran cantidad de experimentos fallidos o no terminados que aún no hemos visto, y que podrían tratarse de los mismos experimentos que ya conocemos. Experimentos muy peligrosos que no lograron ser domesticados. Número 3. El plan de selección de niños para juguetes. En el capítulo 2 de Poppy Playtime, nos encontramos con informes sobre niños que estuvieron probando los minijuegos de Waka Huggies, Musical Memories y el juego de las estatuas. En el papel se detalla que hay un juguete asignado, así que puede significar que estos niños, según su desempeño, eran elegidos para ser convertidos a juguetes, así como lo fue esta niña con Candy Cat, Makayla. Lo que sí realmente no sabemos es, ¿qué pasaba con los niños que no podían cumplir con el desempeño? Sobre eso no tenemos ningún tipo de información, pero podemos creer que eran ocupados para hacer nuevos prototipos, como el experimento 1006.
6. Número 4. ¿Qué son más peligrosos, los prototipos de experimentos o los experimentos terminados? No sé si antes se lo habían preguntado, pero ¿el experimento 1006 es acaso el único prototipo que existe? Con lo que hemos hablado hasta el momento, podemos responder que sí los hay. Lo que no sabemos es cuántos de ellos son igual de peligrosos que el experimento 1006, cuántos conservan su conciencia o cuántos están completamente descontrolados. Al parecer, un experimento o prototipo más inteligente que el experimento 1006 no existe, pero sí es interesante pensar en cuántos prototipos podrían existir. Por ejemplo, antes del Huggy Wuggy que ahora conocemos, existió el prototipo de Huggy Wuggy, que al día de hoy desconocemos cómo es. Sin embargo, sí existe un archivo extraño de una imagen muy perturbadora de Huggy Wuggy. Un Huggy Wuggy que no se trata del que ya conocemos. ¿Podría tratarse esta imagen del prototipo de Huggy Wuggy? Debo decir que sí se nota muy macabra y que da más miedo del que normalmente da Huggy. Quizás, y solo quizás, además de volver a ver al Huggy Wuggy al que ya estamos todos familiarizados, también podamos tener un encuentro con el prototipo de Huggy, o su versión pasada, en el capítulo 3. Número 5. Kissimissi, el Bigger Bodies diferente al resto. Este personaje ha hecho su primera peculiar aparición en el capítulo 2, ya que a diferencia del resto, ella ayudó a Player como si de una aliada se tratase. Después de dicha acción, no la volvemos a ver hasta el capítulo 3 con una cinta VHS. En esta cinta reafirmamos que ella no es hostil ante ninguna persona. En todo momento se mantiene dócil o hasta cooperativa, suponiendo de que no le han inyectado nada al momento de trasladarla. Existen muchos personajes grandes que solo tratan de matarnos o impedir que realicemos nuestro trabajo. En cambio, Kissy nos apoya en un breve momento para la culminación de nuestros objetivos, hablando de lo que pasó con Player, lo cual ha hecho teorizar a algunos creadores de contenido que Kissy es una empleada directa de la empresa, o por lo menos alguien relacionada a ellos, teniendo como primer candidata, como he teorizado antes, Estela Graver, la ex trabajadora que quería ser una niña de vuelta. Esto explicaría la actitud colaborativa con el personal y la inexistente señal de hostilidad del mismo. También nos encontramos con otras teorías, como la de Patty Halls, una empleada que aparentemente trabajaba en el área de la Game Station y que ella fue la elegida para ser Kissy, ya que encontramos una carta en donde menciona que Patty saboteaba las pinturas de las máquinas y fue trasladada al almacenamiento B, donde fue sacada Kissy. Otra cosa interesante de Patty es que había alguien en el trabajo que a ella le gustaba, quizás de la cual estaba enamorada o deseaba conquistar, ya que encontramos una nota en donde dice Call Patty y un corazón, junto a su número de teléfono. Si esto fuera así, ¿quién sería el príncipe de Patty? Pues nada más y nada menos que Rich, con el que ella coqueteaba. Ellos dos tenían cosas en común como trabajadores, estaban resentidos con la empresa y podrían ser candidatos perfectos para una pareja enamorada, como la es de Huggy y Kissimissi. Y qué mejor que poderse vengar de esta misma empresa, aún después de haber perdido ambos su cuerpo humano. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado el videito, no olvides de dejar ese poderoso like. Y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte para más contenido de Poppy Playtime. Sin más, recuerden de tomar agüita para cuidar sus riñoncitos, 10 o 15 minutos al día de ejercicios para sus corazoncitos. Y como siempre les digo, sigan viendo.